Okay, so this is the Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los secretos del reino de la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Pongo en tus manos 129. So if you have it on the book, it's better. It's bigger for you to see. Okay. Okay, and then we're going to do the offertory. Pongo en tus manos. So we'll start in the chorus. Y vengo a decirte lo que siente mi interior, y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de este amor, me pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos las dudas y el pesar, las inquietudes que tengo al caminar. Tu Señor las cambiarás en alegría y paz, con el vino y con el pan las has de transformar. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras. Y con el vino, fruto de este amor, me pongo en tus manos, Señor. This mic is weird. You're gonna have to speak into it. Yeah. Okay, next is a santo. Then after this is the sun. Okay. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está cielo y tierra de tu gloria. Oh, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Then the amen. Amén, aleluya, aleluya, amén, amén, aleluya. Aleluya, amén. Da, 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 da. Check, check, 1, 2. Check, check, 1, 2. You see, look, it's low. Cause look, check, 1, 2. It feels like it's so low when I see you.
Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea, yo soy el pan que da vida, anunciando en los profetas. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Vendrán a postrarte en tu presencia, Señor. Bendecirán. Bienvenidos a la liturgia eucarística del 16º domingo del tiempo ordinario. Por favor, apaguen o silencien sus teléfonos celulares en este momento.
Además de la colecta regular, tenemos también una canasta especial para todos los niños y los invitamos a que pasen a dejar su ofrenda. Por favor, pongámonos de pie para recibir a nuestro celebrante. El canto de entrada es el número 9898, junto como hermanos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos a rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Buenas tardes. Preparemos a celebrar esta Eucaristía el domingo. Domingo quiere decir Día del Señor, Dominus Dei, Día del Señor. ¿Qué celebramos el domingo? La resurrección de Cristo, el triunfo de la muerte, de la vida sobre la muerte. Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Donde está la cabeza, también va a estar el cuerpo. Ese es nuestro destino. Por eso estamos aquí en misa, porque creemos. Pero la verdad es que seguimos fallando. Hoy el Evangelio nos habla que hay trigo, pero también hay maleza en el campo, en nuestras vidas. Pues por toda vez, por esa maleza que nosotros le hemos puesto a nuestra vida, por todos los pecados, vamos a pedir a Dios perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria in excelsis Deo, gloria, gloria a ti, mi Dios. Gloria in excelsis Deo, gloria a ti, Señor. Te adoramos, te alabamos, te damos gracias a ti, Señor. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos por la eternidad. Gloria in excelsis Deo, gloria, gloria a ti, mi Dios. Gloria in excelsis Deo, gloria a ti, Señor. Tú el Cordero que quita el pecado, ten piedad de nosotros.
nosotros. Tú, el Cordero que quita el pecado, escúchanos ahora y por siempre, Señor. Gloria in excelsis Deo, gloria, gloria a ti, mi Dios. Gloria in excelsis Deo, gloria a ti, Señor. Porque tú solo eres el Santo, porque tú solo el Altísimo. Con el Espíritu Santo que amamos, en unidad del Padre Celestial. Gloria in excelsis Deo, gloria, gloria a ti, mi Dios. Gloria in excelsis Deo, gloria a ti, Señor. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de la Sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que el pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Pero tú, Señor Dios clemente y misericordioso,
lento a la cólera, rico en piedad y leal. Mírame, ten compasión de mí. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seas Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los secretos del reino a la grandeza y sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña? El amo les respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezca juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en el granero. Luego les propuso esta otra parábola: El reino de los cielos es semejante a la semilla de la mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas
y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen nido en sus ramas. Les dijo también esta otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa se acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si ustedes se hacen una pregunta a ustedes mismos: ¿cuál es lo peor que me puede pasar? ¿Qué es lo peor? Así, lo más drástico, peligroso, no sé qué. ¿Qué es aquello que me puede pasar que es, yo me imagino que es lo peor? Las respuestas pueden ser mucho, muy variadas, ¿verdad? Pero muchas de ellas van en la línea económica o en la línea de la salud, ¿verdad? Es que pierda el trabajo y tenga que pagar la casa, tenga que pagar los biles, o que me suceda esto, ¿verdad? El cáncer, que ahorita está muy de moda, ¿verdad? Que me dé cáncer, no, yo no quiero, ¿verdad? Y mucha gente tiene miedo al dolor, al sufrimiento. Por eso, pues, a nosotros nos dan lo que nosotros pedimos. Y muchos políticos dicen: si le tienen miedo al dolor y si le tienen miedo a la, pues vamos a inventar la eutanasia, ¿verdad? Una muerte es así, buena, quiere decir eutanasia, buena muerte, ¿verdad? Pero con el, pues todo, ¿verdad? Porque también es cuestión económica. El gobierno gasta mucho dinero y nos convencen. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que nos pueda pasar? Yo creo que lo peor que nos pueda pasar es el pecado. Yo creo que eso es sí, porque el pecado tiene el poder de mandarnos al infierno definitivamente. Ese es algo definitivo. Una vez llegando a aquel lugar, ya no hay vuelta de hoja. Esa es la enseñanza de la iglesia. Y bueno, cuando nosotros pensamos en esto, bueno, estamos vivos todavía. Y el dicho dice: mientras tengamos vida, hay esperanza. Y yo creo que ese es un aspecto muy importante del Evangelio en este día. Jesús está hablando en parábolas. ¿Se acuerdan la semana pasada? Jesús habló en otra parábola: la semilla que cae en el camino, que cae en terreno pedregoso, que cae entre las espinas y que cae en tierra buena. Y nos hacíamos una pregunta: ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Qué tanto soy el receptor de la semilla y qué tanto la semilla da fruto en mí? Nos ayuda, pues, a cuestionarnos también. Pero hoy también nos pone en otra situación. Nos pone en la situación con esta parábola del sembrador,
de reconocer no solamente qué tipo de tierra soy yo, sino aquel que siembra la semilla también. Aquel que pone la semilla en mi corazón, poner la mirada en él. La semana pasada decíamos, pues qué sembrador va a aventar la tierra en el camino. Yo sembré muchos años con mi abuelo, ¿verdad? Y cuando se nos tiraba la semilla en otro lado, habría que recogerla. La semilla tenía que ir en el surco. ¿Qué sembrador avienta la semilla entre lo pedregoso, entre el camino? Pero Jesús siempre tiene una enseñanza con eso. Hoy nos dice, el sembrador que avienta la semilla, ¿verdad?, es el dueño de la mies. Él pone la semilla. ¿Y qué dice al principio? ¿Verdad? Sembraron buena semilla. Hubo buena semilla en el terreno. ¿Pero qué pasó? Con el tiempo empezó también a surgir la cizaña. ¿Por qué surgió la cizaña? ¿Qué nos dice la parábola? ¿Se acuerdan ustedes lo que dice la parábola? ¿Por qué surgió la cizaña? Cuando los trabajadores van y le dicen a su patrón, patrón, ¿qué no sembraste buena semilla? ¿Por qué entonces hay cizaña también? ¿Qué es la respuesta del patrón? ¿Se acuerdan? Un enemigo la sembró. Era un enemigo, pero ¿por qué sembró el enemigo la semilla, la cizaña? ¿Por qué? Mientras todos dormían. Y es una frase que se nos puede escapar, pero hay que tener mucho cuidado con esta frase. Porque mientras todos dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña. ¿Por qué sembró la cizaña el enemigo? ¿Por qué vino en la noche? ¿Cuál era la intención del enemigo? Acabar con la cosecha. Que la cosecha fuera un desastre. Esa es la intención del enemigo. Y Jesús quiere dejarnos bien claro a través de esta parábola que tenemos un enemigo, pero que está el peligro también de que ese enemigo nos haga pedazos si nosotros nos quedamos dormidos. Si nosotros estamos dormidos, ¿qué es eso de estar dormidos, de quedarnos dormidos? Quedarnos dormidos no es algo físico, me quedo acostado y pierdo el sentido, empiezo a soñar. No, no se trata de eso. Es descuidar nuestra vida espiritual, descuidar los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, hacernos sordos o acostumbrarnos a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, pues generalmente ustedes son los buenos católicos, vamos a decir así, ¿verdad?, que vienen a misa generalmente cada semana, ¿verdad? Hay muchos que no vienen a misa. Aquí en la parroquia tenemos un promedio de 2.500, mínimo 2.500 familias. 2.500 familias. Cuando nosotros contamos el número de personas que vienen a misa domingo tras domingo, porque las contamos, es una cosa que la arquidiócesis nos pide, de contar. Si nos va bien, tenemos como 1.500, 1.600 personas. Si nos va bien. Cuando la semana pasada que estuvieron aquí, vinieron los del retiro y todo, pues fueron 1.700 personas, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? No, pues fue grande aquello. Antes de la pandemia, pasaban de 2.000. Pero bueno, vamos a decir que ustedes son los buenos católicos, ¿verdad?, que vienen a misa cuando menos los domingos. Bien, ¿puede el enemigo sembrar la semilla en ustedes? ¿Por venir cada domingo a misa están ya despiertos? Claro que no, claro que no. Quizás para nosotros hay más peligro todavía. Y tenemos que estar más despiertos todavía. Y tenemos que estar más atentos a nuestra vida. ¿Qué pasa en nuestros pensamientos? ¿Cuáles son aquellas cosas que vemos en la televisión, en el teléfono, en el cine? ¿Qué tipo de música escuchamos? ¿Cuáles son aquellos YouTubes o cómo se llama, YouTubers que siguen? ¿Qué es aquello que nosotros estamos poniendo a nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? En esta semana pasada estaba escuchando las noticias y los políticos que están a favor del aborto y que quieren imponer el aborto a fuerzas utilizaron una frase que es muy, muy peligrosa. En inglés, ellos decían, there is a sacred necessity, a sacred need. Es una necesidad sagrada el aborto. Y las personas que lo escuchan, si estamos dormidos, vamos a comprar esa frase. La vamos a apropiar y vamos a decir, pues sí, cierto. ¿Por qué? Y luego nos empiezan a decir, por eso está pasando el calentamiento del mundo, porque somos muchas personas y porque usamos muchos gases y porque usamos mucha energía, porque somos, y entonces hay que reducir la humanidad. ¿Y quiénes son aquellos que se reducen? Pues los más débiles, los más frágiles, los más vulnerables, los bebés en el vientre de la mamá y los ancianos, los enfermos. Vamos a reducir la población
¿Esa es de veras la solución? ¿Esa es? Y muchas veces creemos que sí. Nos imponen los políticos, vemos el lenguaje que utilizan, ¿verdad? Porque viene la cizaña y si nosotros estamos dormidos, se nos prende. Y no solamente nos convencen a nosotros, sino que nosotros empezamos a hablar a otras personas y a convencer a otras personas. El estar dormidos, Jesús, el Jueves Santo, antes de morir, llama a tres de sus apóstoles, acompáñenme a orar. Y se van a Getsemaní. Allí en Getsemaní, Jesús les dice a sus apóstoles, quédense aquí y lloren conmigo, velen conmigo. Yo voy a ir un poco más adelante. Jesús se va a rezar. Y cuando viene Jesús, los encuentra bien fervorosos en oración, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo estaban entonces? Dormidos. Estaban dormidos. Hay que hacer esa conexión de lo que Jesús dice en esta parábola con este, ¿verdad? Pero Jesús les da a ellos, ¿verdad?, como la pauta. ¿Qué hay que hacer? Manténganse despiertos y orando, porque la carne es débil, el espíritu es fuerte, es animoso, pero la carne es débil. Y si nosotros nos dejamos llegar por la carne, vamos a dejar que el enemigo plante la semilla en nuestras vidas. ¿Sí? Además, esta parábola tiene para nosotros también una enseñanza bien bonita. Les decía, nos invita a fijarnos en Dios, no tanto en nosotros, sino en Dios también. Dios es el que siembra la semilla, Dios es el que siembra buena semilla. ¿Cuál es el sacramento del perdón de los pecados? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes cuántos sacramentos tenemos en la iglesia primero? Vamos a hacer un examen de catecismo. 5, alguien dice 5, 6. 6, a ver, 3 por peso, viene. ¿Cuántos sacramentos tenemos en la iglesia? 7. Bueno, la mayoría dice 7. Vamos a quedarnos con 7. ¿Cuál de esos sacramentos es el sacramento del perdón de los pecados? La reconciliación, mayoría de votos, ¿verdad? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con esto? Mal. El sacramento del perdón de los pecados es el bautismo. En el bautismo se nos perdonan todos los pecados. Cuando somos bautizados se nos perdonan todos los pecados, todo, sin necesidad de confesarnos. El bautismo ya implica una acción en la fe en nuestro Señor Jesucristo, un deseo de pertenecer a Jesucristo. Y el bautismo nos borra todos los pecados. Entonces, ¿para qué confesarnos? ¿Verdad? ¿Para qué confesarnos? Imagínense, ustedes compran un pantalón, porque hombres y mujeres usan pantalón ya ahorita. Un pantalón que les cuesta $1,500. ¿Verdad? Lo van a usar, se ensucia, ¿qué van a hacer con él? ¿Lo van a tirar? ¿Qué hay que hacer? Hay que lavarlo, y hay que lavarlo bien, ¿verdad?, con mucho cuidado, porque costó $1,500. La confesión es eso, más o menos. La confesión es renovar nuestro bautismo. En el bautismo se nos borran todos los pecados, pero en el caminar le vamos echando manchitas al alma. Vamos pecando, vamos a hacer. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a lavar esa alma. ¿Y dónde es? En el sacramento de la reconciliación. La reconciliación nos renueva nuestro bautismo. Cuando hacemos una buena reconciliación, un buen examen de conciencia, vamos de veras que nos duelen nuestros pecados por haber ofendido a Dios, por haber ofendido al prójimo. Cuando vamos, hacemos una buena confesión, se renueva nuestro bautismo y quedamos como si fuéramos bautizados nuevamente. Se renueva muy bien nuestro bautismo. Y Jesús sabía perfectamente. Por eso, en el trigo y en la cizaña, cuando los trabajadores le dicen al patrón, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Dice, no arranquen la cizaña, pero es que es mala. Yo cuando le ayudaba a mi abuelito a sembrar, la milpa estaba así más o menos y ya empezaba a crecer también los zacates alrededor, y íbamos y los arrancábamos o escardábamos, como decíamos allá, es decir, volver a pasar la yunta de bueyes para que tapara, y tapábamos todos los zacates otra vez, inmediatamente antes de que crecieran. Pero aquí el patrón dice que no hay que arrancarlas. ¿Por qué? No vaya a ser que también arranquen el trigo. Lo que le importa al patrón es el trigo. Lo que le importa al patrón es que el trigo no sufra. Y se arriesga entonces de que las cizañas crezcan juntos. Dice, vamos a dejarla hasta el final. Y entonces, si al final, vamos a arrancar la cizaña y la vamos a quemar. ¿Quiénes son las cizañas de acuerdo a la explicación que da Jesús? Todos aquellos que inducen a otros al mal y aquellos que hacen el mal. Esas son las cizañas.
Es decir, Jesús está hablando también del juicio final. Va a haber un juicio final. Tenemos un enemigo. Ese enemigo quiere destruirnos. Y si nosotros dejamos que esa cizaña se involucre y eche a perder el trigo, quizás vamos a ser esas personas que, ¿verdad?, que las van a arrancar primero y se van a ir al fuego eterno. ¿Verdad? Pero Jesús no dice eso para asustarnos. Nos dice como una realidad que existe. Quiere invitarnos a que nosotros veamos la cizaña que hay en nuestras vidas. ¿Qué son aquellas cosas que llevamos en nuestras vidas? Porque dentro del trigo de las cosas buenas también hay todo. Y yo creo que todos aquí, si hacemos un examen de conciencia bien hecho, vamos a descubrir el trigo y vamos a descubrir la cizaña de nuestras vidas. Si no, ustedes no alcanzan a descubrir, pues yo creo que no tengo cizaña. ¿Verdad? Como aquellas poquitas personas que se han acercado a confesar, pues no sé qué confesar, padre. Dice, no tengo pecados. Sí, pues, vamos a buscar tu nicho por aquí en la iglesia. Pero haciendo un examen de conciencia vamos a encontrar que en nosotros hay trigo y hay cizaña. Y vamos a ser muy honestos, muy honestos. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer? Dios tiene paciencia con nosotros. Echamos un vistazo a nuestra vida, vamos a encontrar el trigo y cizaña. Si hacemos un vistazo también a nuestra nación, vamos a encontrar trigo y cizaña en la nación. Si vemos a nivel del mundo, vamos a encontrar trigo y cizaña. ¿Por qué Dios permite que existan esas cosas? ¿Por qué Dios permite que exista el mal? ¿Por qué Dios? Porque Dios tiene paciencia. Y como dice el profeta, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Esa es la parábola. Hay esperanza. Mientras tenemos vida, hay esperanza. Nunca darnos por vencidos. Aquellas personas que están en un vicio, están atrapados en un vicio, sigan luchando, no se acostumbren a ello, ya para qué, no puedo, ¿verdad? O si hacen un buen examen de conciencia, se van a dar cuenta de que no han hecho el esfuerzo necesario. Si es el alcohol, pues vamos a Alcohólicos Anónimos. O si usan drogas, vamos a un lugar donde también como Alcohólicos Anónimos nos ayuden. Vamos a poner a trabajar nosotros lo que esté de nuestro esfuerzo para quitar esa cizaña. Hay que hacer lo que tenemos que hacer. No dejemos que esa cizaña ahogue la semilla buena, porque nosotros empezamos con semilla buena. La cizaña vino después. Y nosotros podemos, con la gracia de Dios, arrancar esa cizaña. La segunda lectura, la carta a los romanos, el Espíritu Santo viene en nuestra debilidad. Y entonces hay que invocar al Espíritu Santo y hay que hacer lo que está de nuestra parte. Bueno, yo les voy a dejar una tarea. Tomen unos cinco minutitos de su vida, delante de Dios en oración. Y dicen, Señor, gracias por todas las bondades, todo lo bueno que has puesto en mí. Pero ilumíname también para con mucha humildad reconocer la cizaña que hay. Y entonces hacer lo que tengo que hacer para quitar esa cizaña. Para no dejar que esa cizaña ahogue lo bueno que has puesto en mí. Esto lo puede hacer el Espíritu Santo si nosotros se lo pedimos. A veces el Espíritu Santo también utiliza a la familia. Ya no sigas haciendo eso, ya no. Bueno, hay que escuchar también a la familia. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a renovar nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiando en el cuidado y la compasión del Señor, llevemos ante Él nuestras oraciones y peticiones por nosotros mismos y por el mundo entero. Por la Iglesia, para que permitamos que la buena semilla del Evangelio eche raíces en nosotros y produzca una cosecha de virtudes y manifestaciones del Reino de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, que Dios ponga fin a la guerra en Ucrania, Sudán, Siria y entre Israel y los palestinos, que proteja a los inocentes de cualquier daño y establezca justicia para todas las partes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la apertura de mente y corazón, para que las parábolas de Jesús nos ayuden a reconocer los límites de nuestra visión y comprensión y nos muevan a examinar nuestra vida y nuestras acciones desde nuestras perspectivas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que viajan, especialmente los que asisten a la Jornada Mundial de la Juventud, que su viaje sea seguro y lleno de asombrosas maravillas de la grandeza de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el don de la humildad, para que reconozcamos nuestras fortalezas, habilidades y oportunidades como dones de Dios y estemos abiertos a las invitaciones de Dios para servir cada día. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por todos los que sufren por el calor, que Dios refresque el clima, ayude a los que sufren a encontrar lugares de refugio y les proporcione los recursos necesarios para sostenerlos. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por nuestras peticiones personales, por aquellos que han pedido nuestras oraciones, por aquellos cuyos nombres están escritos en nuestro libro de oraciones y la novena del Día del Padre, y por aquellos que han fallecido recientemente, Ramón Benavides Jr., Alberto Gutiérrez Formoso, Cruz Osorio Rentería, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por las intenciones especiales de esta misa, por el eterno descanso del alma de Rentilio Vinicaña y Angélica López, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Hoy se celebra el Día Mundial de los Abuelos y Ancianos. Pidamos por todos los que son abuelos, están ancianos, el Señor les conceda la fortaleza, la alegría en sus vidas. Puedan ellos, así como dice el Papa, contar sus experiencias de caridad, de esfuerzo a sus nietos. Por ellos oremos al Señor. Dios misericordioso, escucha estas oraciones que hemos traído ante tu presencia. Te pedimos les des respuesta en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. El dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor, y pongo en tu mesa mi pobre corazón, y vengo a
decirte lo que siente mi interior. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de ese amor, me pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos las dudas y el pesar, las inquietudes que tengo al caminar. Tu Señor las cambiarás en alegría y paz, con el vino y con el pan las has de transformar. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de ese amor, me pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor. Y pongo en tu mesa mi pobre corazón, y vengo a decirte lo que siente mi interior. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de ese amor, me pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos las dudas y el pesar, las inquietudes que tengo al caminar. Tu Señor las cambiarás en alegría y paz, con el vino y con el pan las has de transformar. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de este amor, me pongo en tus manos, Señor. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está cielo y tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del
al Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y su muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Gustavo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea vivo testimonio de verdad y justicia, de paz y libertad, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida y la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Lucas, la Beata Concepción Cabrera, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos.
por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna.
el pan que nos da la vida eterna. Dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea, yo soy el pan que da vida, anunciado en los profetas. La cena ha de vivir para siempre, para que ya nunca muera. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Aquí está el vino y el pan que mi cuerpo en sangre encierra. A todo aquel que me come, le daré una vida nueva. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. No dominará la muerte a los que comen y beben de este pan y este vino, que es comida verdadera. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea, yo soy el pan que da vida, anunciado en los profetas. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Es voluntad de mi Padre quien come de esta cena, ha de vivir para siempre, para que ya nunca muera. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Aquí está el vino y el pan que mi cuerpo y sangre encierra. A todo aquel que me come le daré una vida nueva. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. No dominará la muerte a los que comen y beben
vida verdadera. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea, yo soy el pan que da vida, anunciado en los profetas. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Es voluntad de mi Padre que quien come de esta cena ha de vivir para siempre, para que ya nunca muera. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momentito, por favor. La segunda colecta de hoy es para San Vicente de Paúl. Continuamos con la colecta de alimentos, trabajo de verano de nuestras manos, para la despensa de alimentos de San Vicente de Paúl. El objetivo es recolectar 2023 libras de alimentos no perecederos. Hasta ahora estamos aproximadamente con 800 libras. Las bolsas de regalo para recoger alimentos todavía están disponibles en el vestíbulo. Pasen por favor y lleven con ustedes y regresen las llenas. Este fin de semana San Mateo está en el vestíbulo de la iglesia vendiendo boletos para su sorteo. Por favor, apóyenlos si pueden. La Oficina de Formación de Fe San Lucas está organizando una escuela bíblica de vacaciones esta semana. El tema es la misa viene. Es viva. Sí, la misa está viva prácticamente. Además de los asistentes, todavía están buscando voluntarios. Pónganse en contacto con la Oficina de Formación de Fe
comuníquese con la oficina de la iglesia. Nuestro representante Javier Aguilera estará disponible durante la semana para poder ayudarles. El Ministerio de Matrimonio. El Ministerio de Matrimonio empezará a tener sus reuniones a partir del 4 de agosto a las 7 de la tarde en la cafetería. Para más información, diríjanse por favor con la señora y el señor Farías. La familia Valderas van a llevar con ellos el cáliz del viajero para rezar por las vocaciones. Por favor, en comunidad y en familia vamos a rezar las vocaciones. La oración está en la parte de atrás de los libros de canto. Sacerdotes, diáconos y casados y solteros. Envía tu Espíritu para guiarnos, fortalecernos, para que podamos servir a tu pueblo, siguiendo el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre te ofrecemos esta oración. Amén. Muchas gracias. Antes de la bendición, parece que nuestros peregrinos andan contentos, han mandado algunas fotos que andan para allá en Francia. Ah, bueno, que ojalá que se diviertan, aprendan mucho de esa experiencia, ¿verdad? Para que la compartan con nosotros. Hay que seguir orando por ellos. ¿Verdad? Quiero agradecer también a los jóvenes ahora, ¿verdad? Estuvieron muy bonito, muy bien, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos un coro muy completo con guitarras, violines, bajo, piano. Bueno, bendito sea Dios, hay otro instrumento que no vi por ahí. Y bonitas voces, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias a los jóvenes por haberse esforzado, porque varios de ellos son los que andan en la peregrinación. Me da gracias por su esfuerzo, por apoyarnos, de veras, nos alientan. Los abuelitos, prende tu micrófono, diácono. Ay, ok, también. Vamos a orar por los abuelitos, ¿verdad? El Papa Francisco, ¿verdad?, ha resaltado la importancia de los abuelos en la familia, ¿verdad? Porque ellos tienen la sabiduría,
A ellos nos pueden comunicar su fe. Si ustedes se ponen a pensar de dónde recibieron su fe, pues yo la recibí de mi mamá y de mi abuelita principalmente. Yo creo que han sido muy importantes en nuestras vidas. Vamos a orar por ustedes y todo el pueblo. Les invito a que tengan su mano derecha sobre ellos. Dios Padre misericordioso, gracias Señor por estos abuelitos, abuelitas, ancianitos. Hoy que celebramos a nivel mundial su día, bendícelos Padre con la paciencia, bendícelos con el gozo en sus corazones, con la alegría, con la esperanza. Que ellos se conviertan siempre en una bendición. Bendícelos, ayúdalos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Felicidades. Bueno, les decía que tenemos un buen coro. Lo que adolecemos, lo que nos hace falta todavía son servidores del altar. Ojalá que por ahí los que hicieron su primera comunión en este año o el año pasado se animen a ser ya servidores del altar. Y no solamente tienen que ser niños, pueden ser jóvenes, ¿verdad? Estamos pidiendo también adultos, a ellos se les va a llamar ministros del altar, ¿verdad? No acólitos, o van a ser ministros del altar, porque los adultos pues, nos van a ayudar también con los jóvenes a un mayor servicio, un servicio pues, más bonito. Entre mejor si vamos a Dios, es nuestra alegría y nuestro gozo. Ojalá que jóvenes, niños, niñas, que ya hicieron su primera comunión, quieran ayudarnos también aquí al servicio del altar. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esta misa ha terminado. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. El canto de salida es el número 5. Demos gracias al Señor. Gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Y por las tardes las flores cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Y por las noches los cielos cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Dios te salve María,